Material, una educación sanitaria, enfrente, primera dama. En un litro de agua le pongo 3 gotas de cloro producido en un establecimiento de salud. Si es 20 litros, le agrego una tapa completa de cloro, el frasco. Y ese es un bidón, sí, de 10 tapas. Está clarísimo. Está clarísimo. Esto es cuando es lejía, es diferente, pero la producción de cloro doméstico es esto, acá está la indicación, y sea una educación sanitaria. Está bien. Y lo otro es que como acá está el tambo, cualquier duda que tiene la familia viene acá, y ya resuelven su tema inmediatamente. Esta es la planta de cloro. Acá, este es el equipo conectado de cloro. Acá 20 litros de agua, este es el equipo de filtración. Se coloca por 9 horas con 3 cuartos de una bolsa de sal y luego se le pone cal. Eso se deja reposar por media hora y ya tenemos el cloro para las familias. ¿Está bien? Bueno, ¿han cocinado? ¿Está bien? Permítame. Este es el arte culinario de la región Pasco, parte del charqui, famoso charqui, pero es de alpaca, ¿no? Cero colesterol. De la misma manera, también nuestra región de Pasco tiene el mejor cacao, es cosa así, es productora de buen cacao. Hoy lo denominamos para el Perú y el mundo. Ya lo habrá probado. Es un esfuerzo de nuestro gobierno regional. Primera dama, como lo ha dicho, esto es un plato típico de Pasco, el charquicán. Elaborado a base de carne deshidratada, de llama o de alpaca. Papa sancochada y el tamal. Plato típico, le invito. ¿Puede degustar un poco, presidente, primera dama? A ver, vamos a degustar. Ministro, ministro de Ambiente también, por favor. Yo sí, también aquí la vamos a invitar. A ver, ministra, ¿puede subir un poquito? Ya, está muy bien. Ahí está. Presidente, ¿lo ha degustado? Carne deshidratada de alpaca o de llama. Está buenazo. Es sabroso. De guayá y las alpacas. ¿No? Sí. Primera dama, ¿cómo lo saborea? Muy bien. Yo quiero probar el tamalito. ¿Tamal de qué? El tamalito ya es. ¿De qué es el tamal? Maíz de la zona. Exclusivamente aquí ya estamos mostrando en el primer tambo del Perú, presidente. Alegría, satisfacción para todos los pasqueños. ¿No? Nuestro reconocimiento especial a usted. Continúa con ese estilo de gobierno de cerca con la población del Perú profundo. Primera dama, usted también poniendo la fuerza ahí. Sí, porque es otra estrategia también para disminuir la desnutrición crónica infantil, porque es un plato rico en proteínas y además la carne de alpaca viene bajo colesterol. Entonces es más importante. Está buenazo. Está buena. Una foto. Gracias. Está bien, ¿no? Ya, René, para, el mandatario y su comitiva y también la primera dama de la nación. Y los ministros que lo acompañan han degustado del tradicional plato de esta zona denominada el charquicán, hecho a base de carne deshidratada de llama o de alpaca, el charqui, un guiso acompañado de papas y también un tamal. Este plato es lo que tradicionalmente los pobladores llevan en sus largos viajes y durante sus jornadas diarias en el campo. Normalmente el charqui lo comen seco, acompañado de cancha. Esto es pues lo que el tambo de San Juan de Yanacachi ofrece a estos pobladores. No solamente es una infraestructura moderna para este lugar, sino que también ofrece servicios que van a permitir la inclusión social de los pobladores altoandinos, ser incorporados a los programas sociales que impulsa el gobierno y que van a tener también los beneficios propios de estos mismos, como el programa Pensión 65, cuyos beneficiarios ya no van a tener la necesidad de viajar hasta la ciudad de Cerro de Pasco o algún
distrito más céntrico para poder cobrar esta subvención económica que les permite acceder también a servicios de salud en los centros del ministerio que se encuentran en esta zona, perdón. En esto estamos, también se van a encontrar los servicios de justicia para ver el tema de conciliaciones y problemas laborales que hay en, que siempre ocurren las diferencias. Cuidado el micro. Uno de los grandes problemas, sobre todo en las zonas rurales, es la falta de acceso a justicia, sobre todo de justicia de acción inmediata, y precisamente estos tambos van a permitir que el poblador de esta zona de San Juan de Yanacachi pueda tener esos beneficios de poder resolver sus problemas, sus controversias de manera pacífica y en conciliación. También el mandatario recorre los stands del Centro de Emergencia Mujer, que va a hacer una labor incansable en esta zona, porque se requiere empoderar a la mujer para que defienda sus derechos y no sea víctima de los abusos que normalmente se cometen en estas zonas altoandinas, donde subsiste todavía algo de machismo. El mandatario ha recorrido cada una de las instalaciones, empezando desde el centro meteorológico del Senami, y la oficina del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. Y en medio de del cariño de la gente, el mandatario ahora ingresa a la carpa del Instituto Nacional de Defensa Civil, donde se van a tener los aprovisionamientos. Como el mandatario ha señalado, no se va a esperar traer desde la capital o de las capitales de región los equipos básicos para atender las emergencias o los cobertores para acudir en caso de friaje, o herramientas para que los mismos pobladores ayuden en su en el mejoramiento de alguna zona donde ha hoy ocurrido un desastre, sino que en estos tambos van a servir como una especie de almacenes donde van a poder tener las herramientas para poder atender las emergencias de manera inmediata. Vamos a capacitar a las autoridades para posteriormente hacer un trabajo con las comunidades, para determinar todos los riesgos, y posteriormente con la información que vamos a ir acumulando, vamos a organizar un comité de riesgo de desastres en cada comunidad, organizándolos de esta manera, para posteriormente en organizar a la comunidad territorialmente por familias, designando cuáles son los riesgos que afronta cada una de las grupos de familia. Entonces se va a determinar cuáles son los riesgos, los peligros que existen de acuerdo a los lugares donde están ubicados, y posteriormente determinamos cuáles son los peligros, determinando las zonas de mayor riesgo, de riesgo alto en el caso rojo, riesgo medio en el caso verde y riesgo bajo en este sector. ¿Para qué? Con la finalidad de que estas familias que están ubicadas en este lugar, reubicarles en zonas que no presenten riesgo. Fundamentalmente es un proyecto que se va a ejecutar, señor presidente. Mucho gusto, señor presidente. Usted es presidente del Consejo Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres. Muchas gracias. Como presidente del Consejo Nacional de Gestión de Riesgos. Muchas gracias. Los representantes de Defensa Civil le hacen entrega al mandatario de un chaleco significativo y que representa al jefe de
del equipo de prevención de desastres, de la Comisión de Prevención de Desastres. Ahora el mandatario recorre también los otros stands donde se ha desarrollado esta campaña cívica, esta acción cívica, donde se hace la demostración de cómo funcionan o van a funcionar las diferentes instituciones, diferentes sectores del Estado en estos tambos. Allá, se pase. Permiso, permiso, mamita, mamita, permiso. El presidente recorre cada uno de los stands y ya está culminando su participación en este centro poblado San Juan de Yanacachi en el distrito de Ticlacayán, donde ya se ha inaugurado y ya han comenzado a funcionar las diversas instituciones que van a formar parte del trabajo de el tambo y de los tambos también que se van a inaugurar próximamente en diferentes partes del país. El mandatario ha anunciado que el objetivo es al 2016 tener 500 tambos inaugurados, dentro de los cuales ya hay 101 en construcción, ya hay también 76 que ya se terminaron de construir y están a la espera de su inauguración. Y en medio de la música y la algarabía y la festividad de la población pasqueña, el mandatario inicia su retiro de este lugar, el centro poblado de San Juan de Yanacachi. Sigue saludando a la gente con la tranquilidad y la satisfacción de la labor cumplida en esta zona, una promesa que el presidente tenía pendiente con la región Pasco. En esta zona se van a construir, en esta región se van a construir 6 tambos y todos van a estar equipados con una instalación similar a la que hemos podido apreciar en imágenes y donde van a incorporarse los diferentes servicios. Y con estas imágenes nosotros cerramos nuestra transmisión desde San Juan de Yanacachi en el distrito de Ticlacayán en la región Pasco y retornamos a Estudio Central para continuar con nuestra programación.